Buenas. Cierre de puerta. Qué chico más mono y alto. No, no, venga, Sandra, concéntrate. Vienes a una entrevista, no a fijarte en esos ojos verdes. Venga, va, dile algo, rompe el hielo. Hace buen día, ¿verdad? Sí. ¿Hace un buen día? ¿De verdad? No se te podría haber ocurrido otra tontería más grande. ¿Sí? Hace calor, ¿verdad? Sí. ¿Y ese gesto? ¿Por qué ya no me ha sonreído? Maldita Susana, siempre metiéndome sus paranoias en la cabeza. Ah, ahí está otra vez. A ver si Susana va a tener razón. Que estoy encerrada en un ascensor con un asesino. Ay, qué asquito de botas. A saber dónde se habrá metido. Claro, que a lo mejor están llenas de barro porque es en el monte donde ha enterrado todos sus cadáveres. ¡Me ha pillado! ¡Qué cara de loco! ¡Dios, es un asesino en tierra cadáveres! Mierda. ¿Algún problema? No, no, ninguno. ¿Eso es sangre? Sí, seguro que es sangre. Sangre del último cadáver que ha enterrado en el monte. Seguro que la ha descuartizado. ¿Y que me va a hacer lo mismo a mí? ¡Ay, Dios! ¿Te pasa algo? No, 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 nada. Aunque en el ascensor no hay cobertura. Así que ya está, este es el fin. Me matará con el cuchillo, me descuartizará y me enterrará en el monte. ¡Hasta pronto! ¡Hola, hijo! ¡Hola, mamá! ¿Esas botas? ¡Quítate esas botas de barro y me pone la que echar aquí en Cristo! Anda, cada vez que vienes de la huerta vienes. ¿Y esa sangre qué pasa? Nada, el abuelo que se volvió a cortar con la azada. Bueno, venga, vamos, que tenemos que ir al médico a que te mires a ti, que parece que estás loco, hombre.